Buenos días. Tengan todos un muy feliz sábado. Cada sábado debe ser un día de comunión agradable con Dios, un día en el que podamos renovar nuestras fuerzas, encomendarnos en las manos de Dios y continuar nuestra marcha rumbo a la patria celestial. Que todos recibamos bendiciones de Dios en este momento. Nunca me había quedado casi a un segundo culto. No sé si todos me conozcan, pero creo que ya tenemos años de estar aquí y esperamos que el tema de hoy pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de los principios de la mayordomía cristiana. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19 y los versículos del 11 al 27, se nos relata una hermosa parábola representada por Cristo Jesús en favor de sus discípulos y de aquellos que los escuchaban referente al reino de Dios. Y cuenta Jesús que un hombre noble se fue a un lugar para recibir un reino, pero antes de irse, eligió a 10 de sus mejores siervos, y de esos 10 eligió a 3, y a uno de ellos le dice: al irme a recibir el reino, te voy a dar 10 minas. En otras versiones dice 10 talentos. Te voy a dar 10 minas para que cuando regrese me entregues las minas con los intereses correspondientes. Y llamó a otro de sus siervos y le dice: a ti te voy a dar 5 minas para que cuando regrese me entregues también los intereses. Y llamó a otro de sus siervos también: a ti te voy a dar 1 mina, para que cuando regreses, hagas conforme a lo que he pedido. Y se fue. Lejos, dice la palabra de Dios, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Y luego de haber recibido su reino, regresó. Y cuando regresa, llama de nuevo a sus siervos y les dice: siervos míos, ahora como rey os pido que me den cuenta de su mayordomía. Prestamente el que había recibido 10 minas va delante de su rey y le dice: señor mío, de las 10 minas que me diste, aquí te entrego otras 10 conforme a tu pedido. Y viene prestamente el segundo y le dice: señor mío, de las 5 minas que me dejaste al cuidado, te devuelvo 5 más conforme tú nos has instruido. Y esperó a que llegara el que había recibido 1 mina, y vino tembloroso, vino con cierto miedo y le dice: señor, yo sé que tú eres un hombre muy duro, que tomas donde no pusiste, que cosechas donde no sembraste, y por eso no pude hacer nada con tu mina. Mejor la guardé segura y aquí te la devuelvo como tú me la diste. Entonces el rey, enojado, le dice: siervo malo y negligente, si sabías que soy un hombre que tomo donde no puse y que cosecho donde no siembro, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco para que me diera intereses? Y habló de nuevo a sus siervos y les dice: sacadlo y quitadle la mina y dénsela al que tiene 10. Y sus otros siervos le dicen: señor, pero si aquí él tiene 10 minas y le vas a dar otra mina, de cierto os digo que el que tiene le será dado, y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Esta es la parábola de la perseverancia y el desarrollo personal. Perseverancia porque cuando escuchamos correctamente las instrucciones de un pedido, de un rey, de un soberano, las cumplimos al pie de la letra. Porque cuando escuchamos las instrucciones de un rey, con la perseverancia podemos lograr alcanzar el objetivo que se nos ha propuesto. El desarrollo personal, este desarrollo tiene que ver con el talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un talento. Nadie se ha quedado sin talento. Lo importante es descubrirlo. Pero en cuanto vamos desarrollando ese talento, en cuanto lo vamos perfeccionando, Dios nos va dando más talentos
de acuerdo a nuestras capacidades. Y al igual que esta parábola, un día nuestro Señor Jesús dirá: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esta mañana vamos a hablar de los principios de la mayordomía cristiana. Para eso necesitamos apoyarnos en algunos textos de la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6 y el versículo 10. El apóstol San Pablo da un ejemplo de lo que tenemos que hacer con nuestros recursos materiales. Primera de Timoteo capítulo 6 y el versículo 10. Porque raíz de todos los males es, ¿qué cosa, hermanos? El amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es el problema que tengamos prosperidad, no es el problema que tengamos riquezas, o no es el problema tal vez que no tengamos nada. El problema es que nuestro corazón a veces se coloca en donde no debe. Es el amor a las cosas materiales de este mundo lo que nos traspasa de muchos dolores. Dios no se enoja si tenemos prosperidad. Dios no se enoja si tenemos un buen trabajo. Es lo que Él quiere, la prosperidad de sus hijos. Dios no se enoja que tengamos propiedades, posesiones. No se enoja que tengamos buena preparación, buena mentalidad. A Él agrada que sus hijos prosperen, pero que no pongan el amor en las cosas que no corresponden para el crecimiento espiritual. El apóstol San Juan tenía un gran amigo, su amigo Gallo, tercera de Juan, versículos 1 y 2. Gallo era un cristiano fiel en una de las iglesias de toda la Galacia. Y el apóstol San Juan se dirige a Gallo de la siguiente manera: el anciano, era el apóstol Juan, a Gallo el amado, a quien amo en la verdad. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En todos los beneficios que recibamos de Dios, la salud, el bienestar, el confort que necesitamos en esta vida, lo primero que tenemos que procurar que crezca es nuestra alma. Y para que crezca nuestra alma necesitamos comunión con Dios, necesitamos una relación estrecha con Dios, necesitamos entender que la mayordomía juega un papel importante en todos los aspectos de la vida, y cuando crecemos de esa manera, entonces Dios se goza en decirnos: a mi amado, a mis amados hijos. El apóstol San Pablo también se gozaba con una de sus iglesias, que cuando la visitó por primera vez, la iglesia de Filipos, los filipenses. En Filipenses capítulo 4 y el versículo 12, después de darle encomio el apóstol San Pablo, se gozaba en la iglesia de los filipenses, porque de toda esa región era la iglesia que se gozaba en la generosidad. Era la iglesia que se gozaba en ser dadivosa en sus ofrendas. No era tan solo una iglesia exclusiva que recibía a los que convenían, sino una iglesia inclusiva que recibía a todos, ricos y pobres, y los cobijaba con su generosidad. Y el apóstol San Pablo se gozaba en decirles que era una iglesia fiel, bondadosa, que cuando él llegó le dieron todos los recursos para que pudiera salir adelante. Pero les dice de la siguiente manera: estoy acostumbrado a vivir en abundancia y en escasez, Filipenses 4:12, porque estoy enseñado en todo y para todo. Así, para estar saciado, o para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el texto del contentamiento. No nos sintamos tristes porque no tengamos muchas cosas.
no nos sintamos tristes, porque en nuestra vida a veces hay nubes, a veces hay nubes que nos impiden ver toda la gracia que el Señor tiene para con sus hijos. Es ahí, en la pobreza, donde más contemplamos la gloria de Dios. Es en la necesidad, cuando más se gozan los ángeles en acudir a la presencia de un Hijo de Dios. Es ahí donde reconocemos la gran bondad de Dios. No te sientas triste por tus penas. No te sientas angustiado por tus dolores y tus angustias de esta vida. Ve a Jesús. ¿Qué es la mayordomía? Hay varias definiciones de la mayordomía. La más aceptada por nuestra iglesia adventista es la siguiente. La mayordomía es el uso sabio y desinteresado de los bienes que Dios nos ha confiado. Uso sabio y desinteresado de los bienes que Dios te ha confiado. Lo poco o lo mucho que tengas, esos son los bienes que Dios te ha dado. Espiritualmente, si sientes que no tienes ningún talento, búscalo. Pregúntale a Dios cuál es tu talento. Desarróllalo para su honra y su gloria. ¿Cuáles son las áreas que controla la mayordomía? Estamos hablando de los principios de la mayordomía. Tiene cuatro áreas importantísimas: el cuerpo, el tiempo, el talento y las posesiones. Cuatro áreas que necesitamos desarrollar. La mayordomía empezó desde el mismo momento en que el primer hombre y la primera mujer fueron colocados en el jardín del Edén. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que estuvieran en el jardín para que lo cuidasen y lo labrasen, era un término de mayordomía. El apóstol San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, los versículos 1 y 2, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y por administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice el apóstol San Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gracias, hermano. Nuestro cuerpo. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 19. Creo que voy muy rápido, quiero terminar a tiempo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual es de Dios y que no sois vuestro? Porque comprados fuisteis por precio. Glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque los tales son de ¿quién? Son de Dios. Nuestro cuerpo debe ser cuidado. Nuestro cuerpo debe ser alimentado espiritual y físicamente con sanidad. ¿Por qué? Porque si lo usamos correctamente dentro de los términos de la mayordomía, aquel que cuida su cuerpo podrá ser usado para una obra especial a futuro. Porque el cuidado del cuerpo con la salud forman parte del mensaje del tercer ángel que estamos predicando en estos tiempos. Y llegará el momento en que tendremos que predicar un fuerte pregón, un clamor para que el mundo pueda convencerse de que Cristo es el Salvador del mundo. Y necesitamos cuerpos sanos, necesitamos mente sana, necesitamos espíritu sano para que todos los que le servimos al Señor podamos cumplir la obra como fieles mayordomos en su palabra. Eso se le llama dedicación. Nuestro tiempo, nuestro talento deben ser consagrados al Señor. Nuestras posesiones, como decíamos al principio, debe ser algo que sirva para honrar el nombre de Dios. ¿Cómo lo honramos? Isaías capítulo 32 y el versículo 8, porque el generoso piensa en cosas generosas y por su generosidad será exaltado. Seamos generosos. Ese es el cometido de cada cristiano. Generoso con el que necesita, generoso con nosotros mismos. Cuando actuamos con generosidad propia, es cuando procuramos establecer los principios de Dios en nuestra vida
Y esos principios nos ayudan para reconocer sus instrucciones y ser perseverantes y alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Dedicación. La mayordomía tiene otro rasgo interesante, como lo es la adoración. Salmo 24:1, el texto bíblico de esta mañana. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ahora viene lo interesante. ¿Quién subirá a tu monte santo? ¿Quién entrará en tu lugar santo? ¿Quiénes, hermanos? El limpio de corazón, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño, este recibirá bendición de Dios y salvación del Dios nuestro. Nuestras manos deben estar limpias a través de nuestros negocios, a través de nuestra consagración a Dios. Que cada vez que recibas algún recurso por algún servicio prestado, le entregues al Señor lo que le pertenece. Manos limpias. Esos son los que entrarán en la presencia de Dios. Moisés le decía al pueblo allá en Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios, no te olvides de él, porque él es el que te da el poder para hacer riquezas, para confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Y hoy, en este sábado, es un recordatorio para que cada uno de nosotros podamos tener en cuenta que la riqueza viene de parte de Dios. Que no nos olvidemos de él. Nunca te olvides de Dios. Reconócelo en todos tus caminos, dice el proverbista, y él enderezará tus veredas. Adoración. Cuando los ángeles van delante de la presencia de Dios, encogen sus alas y se ponen en un símbolo de reverencia delante de su presencia. Ellos lo reverencian porque adoran el santo nombre de Dios. Y cuando van delante del santuario celestial donde Cristo está interviniendo por cada uno de nosotros, lo hacen de la misma manera. Los ángeles, querubines y serafines, todos se postran delante de la presencia de Dios. Proverbios capítulo 3 y los versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos. Entonces, tus graneros serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El medio de vida del antiguo Israel era la siembra, la cosecha, la vendimia de la uva. Cuando ellos eran fieles al Señor en sus fiestas, la fiesta del tabernáculo, la fiesta de las cabañas, la fiesta de la vendimia, todas esas fiestas eran para llevar sus primicias de los frutos, y el Señor pedía que lo honraran. ¿Qué significa honrar? A un soberano se le honra, se le da pleitesía, se le rinde adoración. Para que podamos estar en comunión con Dios, hermanos queridos, necesitamos honrar el nombre de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el secreto para poder honrar constantemente el nombre de Dios en el desarrollo de nuestra mayordomía? Todos tenemos el librito del camino a Cristo. Cada hogar debe tener un caminito del libro a Cristo. Ese es un libro básico para todo creyente. En el capítulo 8, el secreto del crecimiento, en la página 68, la sierva del Señor nos da el secreto para poder adorar a Dios correctamente. Conságrate a Dios cada mañana y haz de ello tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora en mí. Sea toda mi obra hecha en ti. Eso es comunión con Dios. La cadena de oro que nos une con el cielo es la comunión. La cadena de oro
que nos prepara para el cielo es la generosidad, porque la generosidad es el principio del cielo. En esta generosidad, en el plan de salvación divina, el Señor estableció la ley de la acción y de la reacción. La acción, cuando nosotros respondemos con perseverancia a las instrucciones de Dios, cuando le damos al Señor la honra y la gloria que se merece, cuando asistimos a los que están necesitados, cuando damos lo que corresponde para el crecimiento de la iglesia, eso es acción. La reacción es cuando Dios te devuelve con mayores bendiciones todo lo que tú das, y ese es el desarrollo espiritual de cada creyente. La comunión con Dios. ¿Por qué Israel perdió la comunión con Dios? Porque no fueron buenos mayordomos. Hubieron tres dispensaciones en todo el desarrollo de la historia espiritual. La dispensación patriarcal, que fue la dispensación de Adán y Eva. Ellos dispensación quiere decir tiempo de oportunidad. Y cuando Adán y Eva tuvieron su tiempo de oportunidad, fallaron en ser leales a Dios como mayordomos fieles. De ahí se extendió hasta Moisés cuando llegamos a la dispensación mosaica. En esa dispensación mosaica hubieron grandes cosas, grandes avances para los mayordomos de Dios. Sin embargo, hubieron grandes desastres también provocados por aquellos mayordomos. Cuando Samuel fracasó en juzgar a Israel, en ser sacerdote porque sus hijos no siguieron sus caminos, el pueblo como mayordomo se fue todo contra Samuel y le dicen: Samuel, ya no queremos que nos gobierne ningún hombre de Israel, porque tus hijos no andan en los caminos de Dios. No queremos otro rey, queremos un rey diferente, queremos un rey como el que tienen las otras naciones, mayordomos que despreciaban la provisión que el Creador les estaba dando. Queremos un rey como lo tienen las otras naciones. Samuel, no te necesitamos a ti ni a tus hijos. Danos un rey diferente, al que podamos ver, al que podamos servir, al que le podamos dar la honra que se merece. Y Samuel, preocupado, va y le consulta a Dios, y el Señor le responde de la siguiente manera: Samuel, dales lo que te piden, porque no es a ti a quien están desechando, es a mí, la fuente de agua viva. ¿Y qué pasó? Vino Saúl, vino David, vino Salomón con su época gloriosa, la época más gloriosa de la nación de Israel. Aquellos mayordomos estaban felices con la época gloriosa. En los tiempos de Salomón hubo riqueza, hubo prosperidad aún para el pueblo. Todos iban, dice después la palabra del Señor, a las palmeras donde se alimentaban con dátiles, y había completa felicidad. Y aunque fue una época gloriosa, fue una época de grandes desastres también en la vida espiritual, porque se quedaron con sus tradiciones y se olvidaron del soberano que los gobernaba. Un principio elemental en la vida de todo ser humano cristiano que quiera ser un excelente mayordomo es, en primer lugar, reconocer que Dios es su soberano. En Oseas el Señor le dijo a ese pueblo: mi pueblo fracasó porque le faltó conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Pero Dios quiso rescatar a aquellos mayordomos como lo hace con nosotros. Nos rescata, nos da tiempos de oportunidad. Y después de su palabra, viene ahora el soberano Cristo Jesús y desciende para estar con aquellos mayordomos judíos. ¿Y qué dice el Evangelio según San Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esos mayordomos sellaron su desprecio cuando apedrearon a Esteban y quedaron en el olvido. Se quedaron con sus tradiciones, se perdió la mayordomía, y ahora Dios se la traslada a un nuevo pueblo,
a este pueblo que está aquí hoy, el pueblo del nuevo pacto. Y en base a aquella historia, aquella experiencia, nosotros tenemos la gran responsabilidad de cumplir tres cosas importantes. El libro de 28 creencias, la creencia número 21, que tiene que ver con la mayordomía, da tres cosas importantes. Somos responsables por las dádivas que Dios nos ha dado. Responsables quiere decir que vamos a actuar con madurez espiritual, con agradecimiento a Dios en el corazón por todo lo que nos da cada día. Y cuando veamos un necesitado, hay que asistirlo, porque Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. Eso es una profecía para probar el corazón de los creyentes. En segundo lugar, la mayordomía es un privilegio, porque siendo mayordomos fieles podemos crecer en amor y obtener la victoria sobre el egoísmo. Y en tercer lugar, el mayordomo fiel se regocija en las bendiciones que reciben los demás por su fidelidad a Dios en el desarrollo de sus recursos. Cosas importantes. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo te sientes? ¿Triste? ¿Acongojado? ¿Preocupado? ¿No estás teniendo lo necesario para desarrollar tu mayordomía? Confía en Dios. San Mateo capítulo 16 y el versículo 24, Jesús le decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si analizamos este texto en toda su profundidad, encontramos cuatro cosas importantes. Un deseo. Si alguno quiere venir, es una invitación. Tú tienes que contar con el deseo de estar constantemente en la presencia de Cristo Jesús. Es un deseo. Niéguese a sí mismo. Es una dependencia. Tienes que depender constantemente de Dios en todas las cosas. A nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nosotros mismos, debemos recordarnos que a cada paso debemos colocar en primer lugar el nombre de Dios. Tome su cruz. Es una plena confianza para caminar con fe. Había un hombre que estaba cansado de la vida. No quería ya nada con la vida. La cruz que llevo, dice, es una cruz demasiado pesada. Yo no la soporto. Una cruz de sufrimientos, de amarguras, de preocupaciones. A veces hay alegrías, pero muy poco. Mi cruz pesa mucho. Y en esa congoja se acostó una noche y empezó a soñar que llegó delante de la presencia de Dios. Y cuando estuvo delante de la presencia de Dios, le dice: Dios, aquí te traigo mi cruz. Quiero que me la cambies, porque yo ya no la aguanto, está muy pesada. Yo veo que otros llevan sus cruces y van caminando con seguridad. Yo no puedo caminar con seguridad. Esta cruz me pesa mucho. Y Dios le dice: está bien, hijo. Y lo llevó donde estaban miles de cruces. Déjame tu cruz y busca la que más te convenga, la que más te agrade. Y el hombre se fue hasta el final, en lo que Dios acomodaba la cruz en otro espacio, y comenzó a cargar las cruces. Esta está muy pesada, más que la mía, no la voy a soportar. Y fue revisando cruz por cruz y todas estaban pesadas. De repente vio una cruz, le llamó la atención y dice: esta cruz se ve suave, se ve liviana, se ve buena. Y tomó la cruz y la sintió muy suave. Esta cruz sí me conviene. Esta cruz es la que yo quiero, porque entonces mi vida va a ser más placentera. Y vino contento, vino muy alegre a la presencia de Dios y le dice: Señor mío,
Ya encontré la cruz que yo necesito para poder caminar con seguridad en la vida. Esta cruz me va a dar más placeres, me va a dar más seguridad al caminar. Ya no habrán tantas angustias ni tristezas. Y el hombre emocionado, y Dios sonriendo, y le dice: hijo mío, esa es la cruz que acabas de traer. ¿Cómo está tu cruz? ¿Qué tipo de cruz estás llevando? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Descansar, seguir significa descansar en Cristo Jesús. ¿Tienes penas? ¿Tienes tristezas? Tú eres un mayordomo de Dios. Tú eres un tesoro especial para Dios. El Señor te dice: con amor eterno te he amado. Mío eres tú. Nosotros todos le pertenecemos a Dios. Descansen en Él. No te acongojes por las cosas de este mundo. No te acongojes por la enfermedad. Dios siempre asistirá a sus mayordomos fieles y siempre les dará la seguridad para poder caminar rumbo a la tierra prometida. Dos cosas más que quiero compartir con ustedes para irnos temprano. Un mayordomo tiene tres pruebas de lealtad: el diezmo, la ofrenda y el sábado. Desarrollemos esas cualidades importantes en nuestra vida. El diezmo, Levítico 27:30. Porque todo el diezmo de la tierra, así como de la simiente de los árboles, es de Jehová, dice la palabra de Dios. Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo le pertenece a Dios. De paso, cada vez que tú das el diezmo, te desprendes del egoísmo. Por eso lo dejó Dios, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos desprendernos de las cosas de este mundo para poder asirnos de las cosas espirituales y vivir en términos espirituales. Cuando traigas tu ofrenda, ven con corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Trae tu ofrenda después de tu diezmo y entrégala, que eso te dará mayores bendiciones y un recurso de gloria a futuro. Malaquías 3:10, traedme todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor, alimento de bendiciones. Si no, probadme en esto, dice el Señor, y os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden en bendiciones. ¿Quieres bendiciones? Tienes que ser un mayordomo fiel. Todo está condicionado en esta vida. La vida espiritual está condicionada. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Nunca debemos olvidarnos que Él es nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro soberano. Él está presente todos los días de nuestra vida y nuestro corazón lo único que tiene que hacer es agradecerle por ese plan de misericordia. Nuestro corazón lo único que tiene que hacer es regocijarse por todo lo que Dios nos da cada día. No importa que sean penas, esas penas nos ayudan para crecer y para contemplar más la gloria del Señor y aspirar más a que un día se terminen las penas de este mundo, que muy pronto será. Pronto estaremos en el reino de gloria con Cristo Jesús. Despojémonos de todo lo que nos impide crecer espiritualmente. Abandonemos la codicia, la avaricia. Proverbios 21:26. Hay quienes todo el día se la pasan codiciando, pero el justo da y no detiene su mano. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen y caen en pobreza. ¿Quieres ser rico espiritualmente? Y aún materialmente podemos ser ricos con lo poco que tenemos, porque lo disfrutamos con bendiciones. Los cristianos somos ricos porque no tenemos mucho, pero tenemos grandes y mayores bendiciones con la presencia de Jesús y sus ángeles.
Eso nos enriquece. Eso nos marca la diferencia en medio de todos los que caminan en el mundo por una senda tenebrosa. Y nosotros somos luz espiritual. Y termino con lo siguiente, San Mateo capítulo 26 y los versículos del 6 al 12. El apóstol San el Evangelio según San Mateo y San Marcos y San Juan presentan esta hermosa experiencia. Se dio una fiesta en la casa de Simón el leproso, así se le conocía, porque había tenido lepra y Jesús lo había sanado. Había creído en Jesús, aunque no lo reconocía del todo como Mesías, pero le ofreció una fiesta. Como siempre, en las reuniones orientales, en aquellos tiempos no había mesa ni sillas, se sentaban en el piso, ponían alguna tabla por ahí, y ahí convivían en el piso unos con otros. Como era la costumbre de los discípulos, al lado izquierdo Judas, al lado derecho el apóstol San Juan, siempre al frente San Mateo, luego Marcos y los demás discípulos. Y ahí estaban en aquella algarabía. San Mateo dice que llegó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume de nardo puro. Ese perfume tenía un costo de 300 denarios. Un jornalero ganaba un denario al día. Era el ahorro de todo un año. Pero bien valía la pena. Ellos registran que era una mujer. Esa mujer era María Magdalena, a la que Simón el leproso había obligado a cometer adulterio. Pero ahí estaba Simón. Y cuando ella llegó con aquel perfume que lo había preparado para la sepultura de Jesús, porque conocía el camino, había sido perdonada por Jesús, se le habían retirado 7 espíritus malignos, se le había retirado el deseo a las pasiones de este mundo, ya no era adúltera, ahora era una seguidora incansable de Cristo Jesús. Y cuando llegó a la reunión, lo primero que hizo, sin fijarse quién estaba en esa fiesta, fue a los pies de Jesús. San Mateo y San Marcos dice que fue sobre la cabeza, San Juan dice que fue a los pies. Eso nos indica que cuando María Magdalena llegó, destapó su perfume de nardo puro, de un olor hermosísimo, agradable, y lo roció, lo empezó a derramar sobre los pies de Jesús, y todos se quedaron maravillados. Y después de que terminó con los pies, se fue sobre la cabeza. Inmediatamente Judas dice: Señor, no permitas que ese perfume sea derramado, lo pudimos haber vendido a un buen precio. Y empezó el murmullo entre todos. Y Jesús les dice, no molesten a esta mujer. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha ungido para mi sepultura. Y os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. La mejor obra del día en la vida de María Magdalena. Porque por esa mejor obra del día, el Señor la tuvo en un lugar especial y la tendrá en un lugar especial en el reino de los cielos. ¿Cuál es la mejor obra de tu día? La mejor obra del día deberá siempre ser ir a Jesús con corazón contrito y humillado, reconocerlo como nuestro Redentor y sustentador, vivir como mayordomos fieles, y esa buena obra del día nos dará una obra de victoria en Cristo Jesús en el reino de los cielos. Y un día las penas y las tristezas de esta vida se olvidarán y estaremos eternamente
y por siempre con Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta hora. Que el Señor les bendiga. Te necesito, Dios, Dios, ten compasión de mí, perdóname, oh Dios, perdóname, y límpiame, Señor.
necesita más de ti. Hoy necesita más de ti. Hoy necesita.